inicia la feria, solamente durante el día de mañana. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lo ideal es que traigas tu hoja de vida. Si tienes de pronto alguna duda de cómo se diligencia la hoja de vida, Comfandi va a estar dictando simultáneamente unos tallercitos muy corticos de cómo se deben elaborar una hoja de vida correctamente hoy en día. Entonces te puedes presentar al taller con las indicaciones que ellos te den de la hoja de vida, elaboras tu hoja de vida y la presentas en algunos de los stands de la gente, los representantes de las empresas que van a estar acá. Listo, bueno, le dijiste muy bien. A partir de las 9 hasta las 4 de la tarde. Bueno, hasta luego. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la primera feria empresarial que se está haciendo del empleo en Ginebra Valle con el alcalde Camilo José Saavedra y el doctor Manuel Mariñán, representante de Comfandi, Palmira y Buga, ¿no? La doctora Mabel Saavedra. Bueno, quisiera saber que nos contaran cuál es la impresión que ustedes han tenido, la acogida que ha tenido la gente frente a este tema de del empleo aquí en Ginebra. ¿Quién? ¿Alcalde? Para nosotros es satisfactorio de verdad promover esta clase de actos, de eventos. Una de las mayores necesidades de nuestra comunidad son las fuentes de trabajo, de ingresos. Y esta es una de aquellas facetas en las cuales podemos intervenir. Hoy hemos contado con la participación de más de 200 personas que están buscando un empleo de buena calidad. Y eso se debe, este ejercicio, por supuesto, al acompañamiento de una empresa que como Comfandi nos está orientando, nos está dando una mano importante para que empresas vinculadas a Comfandi lleguen a Ginebra y ofrezcan esas fuentes de empleo que tienen allá al interior de sus empresas. Y por supuesto que hombres y mujeres de Ginebra tengan ese espacio y esa oportunidad. Si Ginebra tiene restricciones, no tiene posibilidades mayores de abrir estos espacios, por supuesto es nuestro deber tocar puertas, abrir espacios para que nuestros jóvenes, nuestros adultos tengan esa oportunidad. Muy contento, de verdad. Hemos sentido en el doctor Camilo, en la doctora Mabel, gran receptividad a este tipo de actividades que como centros de empleo, tanto de Palmira como de Buga y las ciudades intermedias, podemos unir la oferta con la demanda. Y hoy hemos traído empresas donde ellos vienen con unas propuestas muy claras, necesidades muy claras, y acercamos a estas personas, profesionales, técnicos, no profesionales, a tener la posibilidad de generar nuevos empleos acá en Ginebra. Entonces de verdad que nos sentimos sumamente satisfechos porque esta primera feria ha tenido una gran acogida y repito, si uno no encontrase alcaldes tan comprometidos como el doctor Camilo Saavedra, difícilmente sería posible hacerlo. ¿En otros municipios se ha hecho este mismo evento o es el primero aquí en el Valle del Cauca? Ya lo hemos hecho en Palmira, lo vamos a hacer en Buga, el próximo 17 de octubre vamos a lanzar la agencia de empleo de Buga y es de verdad muy satisfactorio porque hemos encontrado en todas las alcaldías esta receptividad tan grande. Hemos tenido una experiencia amplia y suficiente, pero definitivamente si no unimos lo público y lo privado no podemos lograr cosas tan importantes como hoy acá en Ginebra, que más de 200 personas, como muy bien lo dijo el señor alcalde, tenemos esta oportunidad y estamos seguros que vamos a ver reflejados en unos empleos próximamente en estas empresas que le han dicho sí a esta gran oferta de empleo en el municipio de Ginebra. También tenemos aquí a la doctora Mabel. Cuéntenos, ¿cómo te ha ido con la gestión, en generar empleo aquí en el municipio? ¿Qué has sentido ver la cantidad de personas que han sido receptivas a tu llamado? Pues ha sido fabuloso ver tanta gente acudiendo al espacio que se ha generado, gracias obviamente pues a la visión que ha tenido el alcalde en su plan de desarrollo y al acompañamiento tan especial que nos está dando Comfandi. Es pues diría yo que una gran bendición tener la posibilidad de abrir este tipo de espacios en los cuales la mayoría de gente ha podido participar sin ningún inconveniente. Hemos tenido todo tipo de perfiles, desde una aseadora hasta un guarda, tenemos también gente profesional que se ha venido a postular y para todos hay un espacio. Nos garantizan que un gran porcentaje de estas personas van a tener un espacio en una empresa y eso es demasiado importante ya por la carencia pues de empresarial que tenemos aquí dentro del municipio. Hemos querido ofrecer este espacio precisamente queriendo no solo que la gente tenga que salir a buscar el empleo afuera, sino traer la oportunidad acá a Ginebra. O sea que es muy importante la gente que ha podido aprovechar este espacio. De verdad, mil gracias a Comfandi, mil gracias al alcalde por permitirnos abrir este tipo de espacios.